parásitos asesinos. Una mujer joven se enfrenta cara a cara con los parásitos dentro de ella. Vi cómo esas cosas salían de ella por su boca. Creí que moriría. Brittany McWilliams es una estudiante universitaria en Bryan, Texas. Ella vive en una casa cerca de la universidad con sus amigas Mary y Nicole. A pesar de haberse mudado de casa, Brittany aún mantiene una relación cercana con su madre, Doris, que es una enfermera en una ciudad cercana. En el comienzo del semestre de primavera, Brittany decide quedarse un día más en casa de su madre. A Brittany le gusta correr cuando viene y usa la pista de su antiguo colegio. Pero al empezar a ejercitar, Brittany siente que algo no está bien. Cuando corría, sentía que me faltaba el oxígeno. Pensé que era porque mi estado físico no era tan bueno como creía. Esa fue la vuelta más difícil que he corrido. Nunca me había sentido así. Después de correr, Brittany regresó a casa de su madre. Ella dijo que se había sentido mal corriendo en la pista. Y a pesar de que Brittany se sentía exhausta y con fiebre, ella decidió viajar 2 horas para ir a su casa con sus amigas. Brittany espera que una buena noche de sueño la ayude a sentirse mejor, pero al acostarse, su tos se vuelve más rebelde. Me levantaba, me acostaba, así estuve toda la noche, no dejaba de escupir. A la mañana siguiente, sus compañeras de casa la esperan en la sala de estar. Mientras estábamos en la sala, la escuchábamos toser y... y al parecer también estaba vomitando. La escuché gritar desde el baño, me llamaba para que fuera. Ella me pidió que le describiera lo que había en el inodoro. Cuando lo vi, no sabía lo que era. Nunca había visto algo como eso. Y cuando me acerqué más, vi cosas que se movían. Horrorizada, Brittany llamó a su madre, Doris, que es enfermera. Ella estaba histérica. En mis 10 años como enfermera, nunca había escuchado que alguien tosiera gusanos. Por insistencia de Doris, Brittany y sus compañeras se dirigieron al hospital, a emergencias. Tan pronto llegaron al hospital, Mary y Nicole ingresan a Brittany. Entré al baño del hospital porque ya no podía tragar más. En el inodoro, Brittany se enfrentó cara a cara con su peor pesadilla. Miré dentro del inodoro y vi gusanos blancos de unos 50 centímetros de largo. Cuando vi los gusanos, pensé en mostrárselos a las enfermeras, porque sabía que no nos creerían. Afortunadamente, pude meter un gusano dentro del envase para muestras. Luego, con mucho cuidado, tomé el envase y se los mostré a las enfermeras que se encontraban en la recepción. Una doctora llamó inmediatamente a Brittany y examinó el espécimen. Sin los resultados de los exámenes, los doctores no podían emitir un diagnóstico oficial, así que le prescribieron un medicamento con el cual esperaban matar a los gusanos, pero no estaban seguros. Brittany se fue a casa de su madre, pero ella tenía más preguntas que respuestas. Yo quería respuestas para... ¿por qué tengo gusanos? ¿Cuánto tiempo durará esto? ¿Voy a estar bien? 2 días después, Doris lleva a Brittany para que vea a la doctora de la familia. La doctora dejó la habitación por un minuto. Luego regresó con un libro y dijo, Brittany, ya sé lo que tienes en tu cuerpo. Me dijo que tenía unos gusanos llamados Ascaris. El Ascaris es un gusano cilindroide que infecta el tracto digestivo del ser humano. Cuando los huevos son tragados, se convierten en larvas microscópicas que se trasladan desde el intestino delgado al torrente sanguíneo. Desde allí son llevados hasta los pulmones, donde suben nuevamente por el tracto respiratorio para volver a ser tragados de vuelta a los intestinos. Allí alcanzan su madurez y se reproducen. Usualmente, los gusanos adultos se quedan en el tracto digestivo, donde pueden vivir sin ser detectados por años. Pero en el caso de Brittany, la fiebre hizo que su cuerpo se volviera demasiado caliente para los gusanos. Los gusanos Ascaris se dirigieron a la salida más próxima. Subieron por el esófago hasta sus vías aéreas y desataron sus ataques de tos. 3 semanas después, Brittany estaba libre de parásitos, pero luego de su recuperación, se le diagnosticó asma. Me siento bendecida por solo tener asma. Pudo haber sido algo peor.